Algunas salchichas están hechas casi completamente de agua. Esto, aunque en sus empaques prometen que su ingrediente principal es la carne. ¿Será la marca que estás comprando? En este video te lo decimos. Más de 20 marcas de salchichas en México mienten sobre los contenidos de estos productos en sus empaques. Esto lo descubrió la Profeco en su análisis más reciente, que publicó en el número de agosto de la revista del consumidor. ¿Cuáles son las marcas que debemos evitar? Para empezar, quiero contarles que Profeco encontró que el mercado de salchichas en México es un verdadero desorden. Literalmente, así lo dice. La Profeco explica que la norma mexicana que regula la producción de estos productos ya es antigua y no es obligatoria. Por eso, las marcas pueden hacer prácticamente lo que quieran. Además, las composiciones de estos productos son diferentes en cada caso. Pero claro, en este desorden hay niveles. Y de acuerdo con el análisis de la Profeco, la salchicha más mentirosa es Food Cuídate. Este producto dice que es de pavo, pero también contiene pollo. Contiene la misma cantidad de sodio que un producto regular, aunque en su empaque dice que es reducida en sodio. Y contiene la misma cantidad de grasa que productos normales, incumpliendo también con la leyenda en su empaque reducido en grasa. Es decir, mentiras por donde sea. La Profeco, en este número de su revista, anuncia también que ya está aplicando sanciones contra esta empresa por lo que está haciendo con esta marca de salchichas. Por lo pronto, la Profeco está retirando del mercado los productos de esta marca que va identificando y, por supuesto, dice que va a aplicar la sanción correspondiente. Ese es el peor ejemplo, esa es la salchicha más mentirosa, pero por supuesto hay otros casos. También tenemos, por ejemplo, el caso de marcas como Savory, Tres Castillos y San Millán, que dicen ser de pavo, pero en realidad están hechas de pollo. Otras como Dubi, Donfer y Aurrera contienen más de la mitad de agua en su composición. Van desde 50 hasta 74% de agua. Esto, aunque en sus empaques dicen tener como primer ingrediente carne de ave. Y otras como Great Value y San Rafael Balance, en su contenido neto dicen una cosa, pero en realidad contienen menos de lo que están anunciando. Estas son las marcas que debes evitar de acuerdo con el análisis de la Profeco. La buena noticia es que en todos los productos que analizó no encontró patógenos en ninguna de las 57 marcas que analizó. Entonces, por lo menos por esa parte, en este momento podemos estar tranquilas. Pero por supuesto, no todas son malas noticias. En su análisis, la Profeco también encontró algunas marcas que sí dan lo que prometen y sobre todo cuyo proceso de elaboración no contiene algunos ingredientes que no son tan buenos. Este es el caso de dos marcas que no adicionan almidón en las salchichas. Estas son Oscar Mayer y Peñaranda. La Profeco explica que el almidón abarata los costos de fabricación, pero eleva el contenido de carbohidratos en las salchichas. Y la Profeco también publicó una lista de las salchichas con más grasa, más proteína y más calorías. Lo que dice la Profeco es que debes elegir la salchicha que vas a consumir de acuerdo con tus necesidades energéticas, de acuerdo con la dieta que estás llevando. Por ejemplo, si necesitas consumir más grasa, las mejores opciones son Oscar Mayer, San Rafael Viena, Chimex, La Laplenia y Peñaranda. Por otro lado, si lo que necesitas es más proteína, las mejores son Bernina, de nuevo San Rafael, Chimex, La Laplenia y Peñaranda. Y para obtener un mayor aporte energético, es decir, más calorías, están San Rafael en sus presentaciones de pavo y Viena y, de nuevo, Chimex, La Laplenia y Peñaranda. Y con esto llegamos al final del video. Este es el análisis completo de la Profeco sobre las salchichas que se producen en México. Si quieres leer el número completo de esta revista de la Procuraduría Federal del Consumidor, te estamos dejando el enlace en la descripción del video. Cuéntanos qué te pareció esto, si ya lo sabías, si este es un producto que comas frecuentemente. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que lo viste todo y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Por lo pronto, están retirando... Por lo pronto, están retirando del mercado los empaques, los productos. Y está, pues, proceso de producción.